de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Cabo Sur, con sede en la ciudad de Coronel Oviedo. Nos dirigimos a la comunidad estudiantil, a los estamentos docentes, directivos, administrativos de las distintas universidades del país y a la opinión pública en general. Hemos venido para que puedan escuchar a nuestros legisladores y puedan ayudarnos en esta causa. Hemos venido a compartir nuestro total y absoluto rechazo a la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, por el cual se reincorporó como decano al docente Miguel Ángel Armando Vera, en razón de que el mismo se encuentra acusado por el Ministerio Público por hechos punibles de tráfico ilícito de armas, acopio ilícito, asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando. Dicha causa se encuentra a cargo del abogado fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, acá en la ciudad de Asunción. Llegamos a la capital con el fin de hacer público al país, pues en nuestra ciudad lastimosamente la mayoría de los medios de prensa no nos dan los espacios solicitados, ni hacen pública esta situación que afecta el buen nombre de nuestra casa de estudios. Solicitamos a nuestros representantes, los senadores parlamentarios, nos ayuden a persuadir al licenciado Miguel Ángel Armando Vera renuncie a su cargo de decano de nuestra facultad, ya que consideramos que no pueden existir dudas sobre la integridad del mismo. Instamos a nuestros representantes, los parlamentarios, a las autoridades de la universidad y a los docentes a exigir y seguir nuestro código de ética, que en sus principios específicos habla sobre el interés general prevalece sobre el particular. Venimos a solicitar el apoyo solidario y fraterno de toda la ciudadanía, de los estudiantes, de nuestras autoridades legalmente constituidas, pues creemos que ninguna facultad del país y del mundo se encuentra al frente como decano una persona acusada por el delito de tráfico de armas, asociación criminal y otros. ¿Qué certeza nosotros los jóvenes tenemos que al quedar en manos de una persona acusada de producción de documentos no auténticos, si hemos vivido nada más a unos días al reincorporarse el decano, arbitrariedades del mismo? ¿Qué certeza tenemos de que hará un buen uso de los recursos otorgados a nuestra facultad, que ustedes, señores parlamentarios, han aprobado en el presupuesto general de gastos de la Nación? Asimismo, hacemos la denuncia que varios compañeros estarían siendo amenazados, sobornados, comprados e intimidados con el fin de no seguir en esta lucha gremial. Esta lucha en la cual no existe manipulación alguna, ni de docentes, ni de partidos políticos, ni de ningún tipo. Esta lucha no debe ser solo nuestra, sino de toda la ciudadanía, de todo el país. Es por eso que estamos acá, para que nos apoyen. Es necesario que nuestros representantes den una señal inequívoca a la sociedad sobre la integridad de las personas que se encargan de formar a los jóvenes que son el presente y el futuro de la país. Para recordar, ¿cuál es el antecedente del decano? ¿Cuándo fue imputado, acusado? ¿Cómo es el caso de él? Él está siendo acusado ahora mismo, como he dicho, por el fiscal Federico Delfino, está siendo acusado por el tráfico ilícito de armas. Sí, pero ¿cuándo ocurrió el hecho? El hecho ocurrió el año pasado, en el 2022, aproximadamente en marzo es donde sale su correo. ¿Él había dejado el cargo cuando entonces? Él había pedido permiso personal para dejar el cargo. ¿Y cuál es el argumento del Consejo Universitario para reincorporarlo? En que ya puede estar ejerciendo sus derechos porque ya está en libertad. Ambulatoria. Esperando su preliminar. Asimismo, entonces nosotros, cuidando la integridad de nuestra facultad, que venimos a hacer esta petición, vamos a estar visitándole a varios parlamentarios de distintas bancadas para que puedan escucharnos y ayudarnos en esta causa.